actividades relacionadas con el 25 de mayo desde el Colegio Privado John Kennedy. Bueno, nosotros acá estamos en el museo alusivo al 25 de mayo que confeccionamos entre todos los profesores del instituto para que los alumnos lo recorran y vayan viendo una especie de clase abierta, o nuestro objetivo también es la historia viva, es decir, no solamente la historia de los libros, la historia de los textos, que muchas veces a ellos no les llama la atención, sino que lo visual muchas veces sirve para fijar las ideas. Entonces ese es el objetivo principal del museo. Y a lo largo de estos días lo han recorrido los distintos niveles del colegio. Exactamente, todos los alumnos acompañados de sus profesores iban recorriendo el museo y viendo videos alusivos a la fecha para ir justamente preparándose para el acto alusivo al 25. La previa del 25 de mayo, podemos decir. Exactamente, el objetivo justamente es que ellos aprovechen el acto, que no sea solamente venir y mirar, sino que entiendan y a la vez vayan incorporando los valores de ciudadanía que todos los alumnos deberían tener. Además, un lindo compromiso y un desafío para los profesores de este colegio, que son los autores de esta clase abierta. Exactamente, esto demoró mucho trabajo. Cada uno de nosotros fuimos aportando nuestro granito de arena, desde el armado escenográfico, el contenido. Fue un trabajo en conjunto de todos los profesores. Y que hoy lo podemos compartir con la teleaudiencia, ya que esto es exclusivo para el colegio. Exactamente, la idea sería que todos los colegios imitaran esta actividad, porque es muy atractivo para los chicos y es una oportunidad también para que ellos después en sus casas expliquen lo que vieron y en las familias también se interesen por estos procesos históricos. Se vienen los 200 años de la Declaración de la Independencia, seguramente habrá otra clase abierta acá. Por supuesto, este es un año de fiesta. Comenzamos el 25 de mayo porque sabemos que este aniversario es el comienzo de un proceso que va a culminar el 9 de julio de 1816, y este año, los 200 años, es la oportunidad de reivindicar esos valores de libertad, de independencia, de soberanía, que siempre es bueno recordarlos para mantenerlos en una vida democrática. Yo sí quiero a mi país.